Huracán Irma, el fenómeno más poderoso del Caribe, vientos sostenidos de 180 millas inminente, su azote por el Caribe, Dios proteja el Caribe. El boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes de las 11 de la mañana de hoy, martes 5 de septiembre de 2017. Se nos indica que Irma se encuentra en la latitud 16.8 grados norte, longitud 58.4 grados oeste, con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora. Irma es un huracán de categoría 5 y se ha intensificado aún más desde el boletín anterior. Se mueve hacia el oeste a 270 grados a una velocidad de 14 millas por hora. Quiero mostrarles la trayectoria se ajustó nuevamente. Otra vez un poco más cerca de Puerto Rico. Con los datos nuevos del boletín de las 11 de la mañana, entro aquí la coordenada de San Juan, 18.4 norte, longitud 66 oeste. El punto más cercano de Irma sería cuando ella esté pasando sobre la 19.1 grados norte, la longitud 65.8 grados oeste. Esto es ahora a una distancia de 44 millas. Hacia el norte de San Juan. Esto sería ya aproximadamente como unas 38, 39 millas al norte del área de Fajardo y como a unas apenas 25 a 30 millas hacia el norte de Culebra. Bajo esta nueva trayectoria, los vientos sostenidos de intensidad de huracán ya estarían entonces entrando sobre Puerto Rico, principalmente sobre el noreste de la isla y los sectores altos de la cordillera central. También, obviamente, pues los vientos de intensidad de tormenta que se vayan a sentir en el resto de la isla aumentan, así como la posibilidad de las ráfagas de fuerza huracanada. Estoy esperando, esta trayectoria se sacó con los datos oficiales del Centro Nacional de Huracanes en su boletín más reciente. Voy a aquí para que vea que este es el boletín oficial que les acabo de leer. Entonces, la trayectoria para sacar el punto más cercano se hizo con estas coordenadas, que son las nuevas, las que salieron ahora en el boletín de las 11 de la mañana. Vea que se espera que a medida que Irma se acerque hacia el noreste de Puerto Rico, va a seguir siendo un huracán de categoría 5. En el punto más cercano de Puerto Rico debe tener vientos entre 165 y 175 millas por hora. Luego que pase hacia el norte de la República Dominicana, cuando se esté acercando a las Bahamas y a Cuba, pues debería entonces debilitarse un poco y regresar a categoría 4. Quiero presentarles, permítanme un segundo, la imagen de satélite de este huracán, categoría 5. Vea a Puerto Rico aquí, como pueden observar, ya esta banda externa asociada a Irma se ha estado desplazando sobre Puerto Rico. Es la responsable de los aguaceros que se han estado viendo en varios sectores de la isla. Note también que Irma ha continuado moviéndose hacia el oeste con algunos giros un poco al noroeste en algunos puntos, pero lo que me llamó la atención del boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes es que ellos indican que el movimiento actual es a 270 grados. Y ustedes saben, como yo les he dicho anteriormente, que un movimiento de 270 grados es completamente hacia el oeste. En el boletín intermedio de las 8 de la mañana se estaba moviendo a 280, o sea que se estaba moviendo un poquito más al noroeste, pues aparentemente ha regresado a ese movimiento más hacia el oeste. Eso podría ser, por supuesto, muy peligroso para Puerto Rico. Como pueden observar, Irma se ha estado moviendo un poco más al oeste de lo que se esperaba. Y por eso es que la trayectoria se ha seguido ajustando. Anoche, a las 11 de la noche, se esperaba que estuviera pasando como unas 66 millas al norte de San Juan. A las 5 de la mañana, a 51 millas al norte de San Juan. Y ahora, a las 11 de la mañana, a 40 y... ¿cuánto le dije? Se me fue ese dato, disculpen. A 44 millas. O sea que hemos visto 66 a 51 a 44. Así que
Definitivamente tenemos que seguir bien atentos al progreso de este sistema. Vea esta imagen de satélite, es del ojo del huracán Irma. Una imagen bien impresionante de ese sistema. Entonces, quiero mostrarles en esta otra imagen para que tengan nuevamente una perspectiva. Vea aquí a Puerto Rico y vea aquí al huracán Irma. Un huracán bien amplio y sumamente poderoso que continúa acercándose al noreste de Puerto Rico. Quiero ver aquí porque la gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes todavía no ha actualizado. Tiene la de las 8 de la mañana. Deja ver si ahora actualiza. Sí, aquí actualizó. Ok. Este es entonces la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes de forma gráfica. Pueden observar, todo lo que está en rojo tiene un aviso de huracán, lo que significa que ya los vientos de intensidad de huracán son inminentes, o sea que van a ocurrir en las próximas 36 horas o menos. Se ha emitido una vigilancia de huracán para toda la costa norte de la República Dominicana, así como para la costa norte de Haití, y también ya se incluye una vigilancia de huracán para el sur de las Bahamas. También hay una vigilancia de tormenta tropical, que serían los colores en amarillo, para el sureste de la República Dominicana y para el oeste de Haití. La isla de Guadalupe también tiene una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para Guadalupe y Dominica, porque ellos van a sentir los vientos de intensidad de tormenta tropical. Así que, bueno, en este momento, pues como ustedes saben, ya Irma es un huracán de categoría 5. El último huracán de categoría 5 que afectó a Puerto Rico directamente fue el huracán San Felipe II en el año 1928. Hace 89 años que Puerto Rico no recibe el azote de un huracán de categoría 5. Usted se preguntará, ¿existe la probabilidad de que este huracán pase directamente sobre Puerto Rico? Sí, existe esa posibilidad, porque Puerto Rico está todavía dentro del margen de error. Y la trayectoria, como ustedes han visto boletín tras boletín, se sigue acercando al noreste de Puerto Rico. Así que prepárese para recibir un huracán de intensidad catastrófica, porque así es como se define un huracán de categoría 5, se define como un huracán catastrófico. No es para alarmar, pero sí para tomarlo muy en serio. Esto no es una tormenta de esas plataneras, como ustedes le dicen, que hemos tenido en los pasados años cerca de Puerto Rico. Estamos hablando de un huracán que ha llegado a la intensidad máxima en la escala Saffir-Simpson. Así que durante el día de hoy, usted debe estar terminando ya sus preparativos, terminando de asegurar la propiedad, su casa, su carro. Y de hecho, pues ya como en muchos sectores se han estado sintiendo las primeras lluvias asociadas a esa banda externa que les estuve mostrando, esta que está aquí. Luego vamos a entrar en un periodo, probablemente en horas de la tarde, donde posiblemente no tengamos mucha actividad de lluvia, pero entonces luego sí, ya a partir de la noche, la madrugada, van a comenzar a entrar bandas más frecuentes y entonces ya mañana comienzan a sentirse esos vientos de intensidad de tormenta, por lo menos cerca del mediodía. Eventualmente durante la tarde, pues entra la posibilidad de recibir entonces los vientos sostenidos de huracán. El próximo boletín intermedio es a las 2 de la tarde y el próximo boletín completo sería a las 5 de la tarde. De ocurrir nuevamente algún ajuste en trayectoria, se tendría disponible para las 5 de la tarde. Es la información que les tengo por el momento. Por favor, manténgase atento también a las diferentes conferencias de prensa que se estén dando por parte del gobierno para que usted tenga la información al día. Otro dato que quería resaltar, que la compartí en una publicación anterior: uno de los aviones caza huracanes midió una ráfaga de 216 millas por hora en la pared del ojo de este sistema. Eso es para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Bueno, por el momento me despido. Voy a seguir terminando los preparativos que me quedan pendientes en mi casa. Estaré con ustedes entonces más tarde. De surgir alguna información importante antes de los boletines oficiales, pues se las estaré comunicando. Buenas tardes.